La cosa fue una auténtica pieza de terror cósmico que estremeció el género allá por 1982, contando con unos efectos especiales y criaturas de lo más logrados para la década de la que estamos hablando, y en el papel de protagonista se encontró Kurt Russell. Ya sabéis, el tío este que con su personaje de Plissken o el Serpiente inspiró a Hideo Kojima para crear a Solid Snake. Hace unos meses os enseñé un diorama de Sota Toys basado en la perrera de la instalación Antártica que incluía varios canes, a la propia cosa asimilando a uno de estos y claro, a Russell como MacReady. Pues ahora le llega el turno a NECA para ponernos la cosa a tono con la licencia en sus manos, y aquí os traigo una de las representaciones a escala de MacReady que han salido bajo el sello de la popular firma juguetera. El melenas tiene una altura que roza los nada desdeñables 18 centímetros. La vestimenta se compone de las mismas piezas que conformaban su atuendo en la película, así vemos que porta una chaqueta de piel de color marrón con detalles como bolsillos, hombreras, encontramos pliegues que le dan un toque más realista, una prenda de color azul que se asoma ligeramente por el cuello o unos puños de las mangas de color negro, justo el mismo tono de los guantes térmicos. El pantalón es de un verde oliva, se pueden distinguir en él bolsillos, cremalleras y arrugas, y finalmente el calzado consiste en unas botas militares. Los esculpidos del rostro de MacReady están bastante logrados y reflejan muy bien los rasgos del personaje de Kurt Russell. Se aprecian sus ojos claros, distintas tonalidades aplicadas al pelo para darle un acabado visualmente más llamativo, y sobra decir que no hay punto de comparación con lo que nos trajo Sota Toys. Su MacReady parece uno de esos tipos con harapos y un bote en la mano que suele agitar y que espera sentado en la entrada de un MacPollas o un Burriquín cualquiera. Y ojito, que a pesar del detalle del MacReady enganchado a la meta, este diorama está empezando a rozar unos precios que son de mírame pero no me toques. Pasamos a ver los accesorios. Tenemos un total de 3 pares de manos, habiendo 3 manos con guantes y otras 3 desnudas que además se encuentran en diferentes poses para la sujeción de los accesorios. Como arma, MacReady cuenta con una escopeta para repartir plomo y que le vimos emplear en la película, de la que también se extrae una lámpara de aceite, unas gafas de sol que podemos encajar a presión en el rostro introduciendo las patillas por los huecos que quedan entre la cabeza y el pelo o la capucha. También hay otras gafas protectoras que son las que vestía para adentrarse en la gélida intemperie. Están fabricadas en un plástico flexible, así como la correa con la que podemos tratar de sujetarla a la cabeza de la figura, pero tratándose de NECA, yo me andaría con mucho ojo si vamos a forzar el plástico y acaba regulinchi la cosa. Por supuesto no iba a faltar la botella de whisky, imitando a la de la marca que todos conocemos y que no me paga por hacerle publicidad, así que omitiré su nombre. Y viene acompañada con un vaso que contiene la susodicha sustancia espirituosa. El gorrazo aquel, que era una prenda muy característica del personaje en la película, también viene incluido, con unas finas tiras de tela que nos van a permitir colgar o ajustar el sombrero. Finalmente tenemos 2 cabezas extra encapuchadas con diferentes expresiones, una neutral y otra como si le hubieran tocado mal la cosa. Aquí he visto un poco torpe a NECA, ya que podrían haber añadido un efecto de nieve o de congelación a la barba, pero estos tíos son un poco bastante tunos. Seguro que muchos os habréis preguntado dónde está el mítico lanzallamas, y es que esta figura no lo incluye, pero sí que viene en otra variante. Parece que alguien en NECA tenía ganas de tocarnos la cosa y pretende forzarnos a adquirir ambas figuras para tener todos los accesorios, pero tras compararlos y meditarlo, la edición Outpost 31 me parece más completa, y siempre habrá tiempo para encontrar ese lanzallamas suelto o incluso de otra colección que pueda servir para la figura, lo cual es mucho más económico que comprar 2 quecos. Allí vamos con las articulaciones, que tampoco tienen mucho misterio, pues son las típicas que vemos en las figuras de NECA en los últimos años. Podemos girar y mover la cabeza, los brazos, subirlos y bajarlos, doblarlos por el codo, rotar y flexionar las muñecas, la cintura puede girarse, las piernas se mueven de una forma similar a los brazos, con rodillas que se doblan, botas que pueden girar y pies con cierto movimiento. La figura viene presentada en la caja propia de la línea Ultimate de NECA, de modo que tenemos un embalaje con tapa donde aparece representada la imagen del clásico póster de la película, y que al abrirla vemos en su parte posterior una instantánea del personaje y nos muestra la ventana donde podemos encontrar a MacReady. En la parte de atrás tenemos una pequeña sinopsis de la trama de la película de 1982, que si sois amantes del terror y no la habéis visto, no sé a qué estáis esperando. Encontramos más imágenes del melena
sirenas y cabe destacar que el empaquetado tiene un acabado reluciente que lo hace más vistoso. Si la película de la cosa se encuentra entre vuestras obras de terror favoritas y no cabe en vuestros planes dejaros medio riñón en el diorama de Sota Toys, esta es una ocasión muy buena para haceros con una figura a escala de uno de los papeles más conocidos de Carl Russell, que viene bien pertrechado de accesorios a pesar de la malicia de NECA y cuenta con unos esculpidos que recrean con gran nivel al bueno de MacReady, que ha conseguido que la cosa se le transforme al equino.